mi rey. General. Ya no tienen comida, pero Joaquín no está dispuesto. Las negociaciones no me interesan, general. Pero tu incompetencia sí. Acaba con esto, o te aseguro que yo no seré tan compasivo como los dioses. Sí, mi rey. Esto es lo que dice Jehová de los ejércitos. Como ustedes no obedecieron mis palabras, toda esta tierra se convertirá en ruinas, y sus habitantes tendrán que servir al rey de Babilonia por 70 años. Daniel, ¿dónde estabas? Ya es casi de noche. Lo siento. Jeremías habló hoy y me entretuve en el templo. Vamos a cenar. ¿Estuviste otra vez en el templo? Pues sí. Para contemplar la bondad de Jehová. Y recrearme mirando su templo. Tengo algo para ti. Para que siempre tengas las palabras de Jehová contigo. Gracias, papá. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué va a pasar con nosotros? Lo que siempre pasa con los siervos fieles de Jehová. No tengas miedo. Jehová es nuestro escudo. La cena está lista. ¿Viste al vecino de al lado? No, no lo vi en todo el día. Hablando de vecinos, el otro día vi a Eli. Eli siempre se está metiendo en problemas. Vamos a cantar. Hijo, elige un salmo. Jehová es mi luz y mi salvación. Tú siempre escoges ese. Usim. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A quién le tendré miedo? Daniel, juega conmigo. Tengo que irme con papá. ¿Y cuando vuelvas, jugamos al arca de Noé? Sí. ¿Y quién quieres ser? Yo seré un león. Yo seré un elefante. Familia de Eber, de la tribu de Judá, abran ahora mismo. Salgan todos, ya. Pasó lo que esperábamos, ya están aquí. Busquen sus cosas, tenemos que irnos. ¿Irnos? ¿A dónde? No podemos seguir viviendo aquí. Osim,
trae las bolsas. Lugar. Vamos a entrar. ¡Abran la puerta! ¡Salgan afuera los cuatro! ¡Miren en el cuarto de atrás! Daniel, de la tribu de Judá. Serás instruido en el palacio del gran rey Nabucodonosor. Pero esta es mi familia. Los príncipes y los nobles deben estar en el palacio. Pero no es un príncipe. Es solo un muchacho. Daniel. Por favor, llévenme a mí. Yo seré su sirviente. No. Me llevo al muchacho. Daniel. Esperen. ¿Podemos despedirnos? Pero rápido. Sé fuerte, hijo. Jehová está contigo. ¡Daniel! ¡Misael!
¿Has visto a alguien? No pensarías que te íbamos a dejar solo. Azarías. Ananías. Kislón y Aitú. Mucho gusto. Hey. Muévanse. ¿A dónde vamos? Creo que al palacio. ¿Como José? ¿Que estuvo en la casa del faraón? No, como José, pero en la prisión. Pues a mí esto no me parece tan mal. Espera, Kislón, mira. Si no hablas con ellas, lo haré yo. Hola. Hola. Caminen. Ven a verme otro día. Ustedes fueron elegidos porque son sabios. Pero tienen que aprender más. Aprenderán nuestro idioma y nuestra escritura. Recibirán nombres nuevos. Y dentro de 3 años, servirán al gran rey Nabucodonosor. Hoy son extranjeros. Mañana, si los dioses lo permiten, babilonios. Mesac, te queda bien ese nombre. Los nombres son como los de sus dioses. Nuevos nombres, nuevo idioma. Querrán que adoremos a sus dioses. No pasa nada. Mi padre tenía ídolos y adoraba a Jehová. ¿Se fijaron en la ciudad? Es el centro del mundo. Y el rey nos invita a su mesa. ¿Y qué comen los babilonios? Los siervos del rey comen lo mejor. No pudimos comer esto. Deberíamos. ¿Pero por qué te quejas tanto? Sí, tienes razón. Sí, porque es alimento impuro. ¿Hay algún problema? Nuestro Dios nos prohíbe comer estos alimentos. ¿Temes a tu Dios? Le temo. Pues yo, a quien temo, es a mi rey. Y él quiere que coman estas cosas. Él insiste en que coman esto para que estén sanos y fuertes. Y si ve que tienen peor aspecto que los otros jóvenes,
me harían culpable ante el rey. Yo debo obedecer al rey. Y tú también. ¡Todos! Cuando se sirva la cena, espero que todos se la coman. No hables por nosotros. Tienes razón. Tú puedes tomar tu decisión. No tenemos opción. ¿No lo escuchaste? Estamos en un país diferente, con leyes diferentes. ¿Y qué más da si no han desangrado la carne? Es solo comida. Pero Jehová nos prohibió comer sangre. Esa es tu interpretación. Nunca deben comer sangre. No hay nada que interpretar ahí. Esperen, quizás deberíamos orar a Jehová. Orar. Aquí. Orar. ¿Para qué? Jehová está en Israel. Y nosotros en Babilonia. ¿Y no crees que Jehová está aquí también? Jehová dijo que somos sus testigos. ¿Qué va a decir la gente de Jehová si desobedecemos sus normas? La comida está lista. ¿Es que no me oyen? Gracias. Pero si comemos eso, desobedeceremos a nuestro Dios. ¿Quieren pasar hambre? Claro que no, pero Él nos prohíbe comer sangre y cualquier cosa que sea impura. Por favor, haz una prueba con tus siervos durante 10 días. Y que nos den de comer legumbres y de beber agua. Legumbres. Solo 10 días. Después, haz con tus siervos según lo que veas. Días. Aquí está. Gracias a Jehová. Amén. Tienen que probar esta carne. Está deliciosa. Gracias. ¿Habían visto alguna vez algo así?
sí. Aspenas quiere verlos. Mi señor, estos son los jóvenes que... Ya sé quiénes son. Los he estado observando. A los cuatro. No se inclinan ante nuestros ídolos. Solamente oran a su Dios. Y no comen nuestra comida. Ellos dijeron que su Dios no les permitía. Sin embargo, tienen mejor aspecto que los otros. Sigue dándoles los mismos alimentos. Y Belsasar, tienes un gran futuro. No lo desperdicies. Traigan al siguiente grupo. El total sería de 15 curru, 2 panu y 5 sutu. Correcto. ¿Cuánto interés puede cobrar un comerciante por dinero y cereales? Sería un 40%, señor. ¿40%? ¿Solo aprendiste a ser ladrón estos 3 años? Mesac, ¿qué dices tú? Sería un 20%. Muy bien. ¿Cuál es la estrella de Enlil que más brilla en la constelación Urgula? ¿Tú lo sabes? Es la estrella Lugal. ¡Excelente! Hay una torre que es alta, pero no produce sombra. ¿Cuál es? ¿Tu Sigurat? Increíble. ¿Sabes tú la respuesta? Es la luz del sol. Correcto. Mis sabios dicen que los dioses son responsables de todo lo que pasa. Si eso es cierto, ¿por qué sufren los buenos y los malos prosperan? Nadie puede salir. Como dices, oh rey, los sabios no siempre tienen alimento. Ni los inteligentes tienen siempre riquezas. Ni siempre les va bien a los que tienen conocimiento. Porque a todos les llega un mal momento o un suceso imprevisto. ¿Quién escribió eso? Salomón. Ah, el rey sabio. Pero su sabiduría venía de su Dios, nuestro Dios, Jehová. Llévenselos. ¿Y cuándo volveremos? ¡Nunca!
Vuelvan con sus familias. No sirven para nada. Belsasar, tú no. Ninguno de los cuatro. Ustedes se quedan. Tenemos mucho de qué hablar. No conozco a su dios, pero ustedes han demostrado ser 10 veces mejores que todos los adivinos y los sacerdotes que conozco. Aspenaz se encargará de que sirvan en el palacio con mis sabios. Puede que en Jerusalén desperdiciaran su talento, pero aquí sabremos usarlo. Por fin derrotamos a Jerusalén. Nuestro ejército se prepara para asediar Tiro. Deberían pensar en lo que le pasó a Sedequías. Los dioses están de nuestro lado. Jera, ¿qué pasa? Noticias de Jerusalén. ¿A dónde vas? A ver a mi familia. Este año no ha sido fácil. Sí, exacto. ¿Daniel? Anda, ven. ¿Qué pasa? Dinos. Es Jerusalén. Derrumbaron las murallas. Quemaron las torres. Muchos murieron y... quemaron la casa de Jehová. ¿Por qué el pueblo no escuchó? ¿Acaso creían que Jehová no podía ver lo que hacían? Mientras el templo existía, el pueblo tenía esperanza. Nosotros tendremos esperanza mientras Jehová exista. Pero Jehová nos rechazó por culpa de nuestra desobediencia. No es así. No rechazó a todos. Jehová le dijo a Ezequiel que a sus ojos tú eres tan justo como Noé y Job. ¿Dijo eso? Lo dijo.
si de verdad le importamos a Jehová. ¿Por qué estamos desterrados? ¿Por qué no podemos volver? ¿Por qué no podemos estar juntos? Ahora, este es nuestro hogar. Yo no tengo todas las respuestas. Mantente cerca de Jehová. Él te va a bendecir. He tenido un sueño. Y estoy inquieto. Quiero saber qué soñé. Oh, rey, vive eternamente. Cuéntales el sueño a tus siervos. Y te diremos su interpretación. Ah, no. Si no me revelan el sueño y su interpretación, serán desmembrados. Y sus casas se convertirán en letrinas públicas. Sin embargo, si me revelan el sueño y su interpretación, les daré regalos, recompensas y grandes honores. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que ganar tiempo para poder consultar a los espíritus. No. Necesitamos un plan. ¿Quiere que le digamos el sueño? Sí, nadie me dijo una cosa así antes. ¿Qué vamos a hacer? Pídele más tiempo al rey para que podamos consultar a los espíritus. Se ponen de acuerdo para mentirme y engañarme, esperando a que cambie la situación. ¿Engañarte? Eso dije. No hay ningún hombre en la tierra capaz de hacer lo que pide el rey. Lo que el rey pide es difícil, y no hay nadie que pueda revelarle eso al rey, salvo los dioses. Ariok. Deténlos. ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Mátenlos! ¡Llamen a los sabios! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Reúnanlos a todos por orden del rey! Hera, estás en peligro. ¿Qué? ¿Qué pasó? No lo escuché todo, pero los sabios enfurecieron al rey y ordenó ejecutarlos a todos. Busca a Ananías, a Misael y a Azarías. Tráelos, veré qué averiguo. Sí, a los caldeos, a los egipcios, a los judíos, todos los sabios. Ariok. Belsasar, no deberías estar aquí. ¿Por qué ha dado el rey una orden tan severa? Tuvo un sueño, y nadie es capaz de decirle qué soñó. Oye, si te vas antes de que amanezca, puede que sobrevivas. ¿Que los trajeras? ¿Por qué no están aquí? Porque los dioses no les dicen nada. Quiero que me los traigan. A ellos y a sus familias. Quiero que me miren a la cara y me digan por qué. ¡Despelléjenlo! ¡Y cuélguenlos! Dejemos que los dioses vean su carne. Y luego,
¡Echen sus cuerpos al Éufrates! Aspenaz. ¿Para qué queremos sabios que no saben nada? ¿Qué estás haciendo aquí? Tengo que hablar con el rey. Tienes que irte. Por favor, déjame hablar con él. Señor, este es Belsasar. Oh rey, las interpretaciones vienen de mi Dios, Jehová. Él sabe qué soñaste y lo que significa. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Dónde? Yo creo que Él... Yo sé que Él me revelará tu sueño. Por favor, dame tiempo. Tenemos hasta mañana por la mañana. ¿Para qué? Para revelarle el sueño al rey. ¿Te ha revelado Jehová ya algo del sueño? Bueno, todavía no. Pero Jehová te prometió que lo interpretaría, ¿no? En realidad no. Daniel, ¿cómo sabes que él te lo va a revelar? Bueno, no estoy seguro. Más te vale estarlo. Su nombre está en juego. Si él revela el sueño, demostrará que es el Dios verdadero. ¿Y si no lo hace? ¿Cómo podemos ayudarte? Oren. Pídanle a Jehová que tenga misericordia de nosotros. Jehová, sé que no nos trajiste aquí para morir. ¿Qué diría la gente? Les dijimos que tú eres el Dios de los cielos, el único que puede revelar secretos. Por favor, defiende tu nombre. Encontré a un hombre entre los desterrados de Judá que puede revelarle la interpretación al rey. Ya sé quién es. ¿De veras puedes revelarme el sueño que vi y su interpretación? Hay un Dios en los cielos que revela los secretos. Y él le ha anunciado al rey Nabucodonosor lo que va a suceder en la parte final de los días. Este es tu sueño. Viste una estatua enorme. Esa estatua estaba de pie enfrente de ti. Tú mismo eres la cabeza de oro.
Pero después de ti, surgirá otro reino, inferior a ti. Luego surgirá un tercer reino, uno de cobre, que gobernará toda la tierra. El cuarto reino será fuerte, como el hierro. El reino estará dividido. Y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, del mismo modo, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. En los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido. Ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos. Será para siempre. El sueño es verdadero y su interpretación es confiable. Rápido, traigan una túnica fina y un collar de oro. Y quemen incienso delante de él. Su Dios es Dios de dioses y Señor de reyes, y el que revela secretos. Tu Dios recibirá honra por la honra que te doy a ti. Te nombro gobernante de toda la provincia de Babilonia. Señor, estos siervos tuyos también adoran al Dios de los cielos. ¿Podrían ellos también estar a cargo de la provincia? Prepárenlo todo. Has demostrado ser mejor que estos que se creen sabios. Te nombro prefecto principal de todos los sabios de Babilonia. ¿Oyeron lo que dijo Nabucodonosor? ¿Cuando dijo, su Dios es Dios de dioses y Señor de reyes? Jehová escuchó tu oración. Jehová escuchó nuestras oraciones. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Podemos volver a Jerusalén? No sé lo que sucederá ahora, pero mientras estemos cerca de Jehová, Él siempre estará con nosotros. Si tenemos fe en Él. Las estrellas no dicen nada sobre reinos que vayan a ser añicos a otros reinos.
Claro que no. Es un engaño. ¿Pero cómo pudo saber el sueño? ¡Amarutu! Amarutu, ¿hay algún mensaje de los dioses? He examinado el hígado de una oveja. Tu futuro es brillante. Las estrellas de Sabatu, el grande, solo hablan de tu grandeza. Y yo soy la cabeza de oro. ¡Lo dijo Jehová! Tu sueño reveló muchas cosas buenas. Pero ese Belsasar es solo un judío. Debo admitir que es un judío listo, pero él no podía interpretar sueños antes de venir aquí. Primero tuvimos que educarlo y darle un nombre babilonio. Un nombre que honra a nuestro gran dios Bel. Bel usó a este joven cautivo para revelarte cosas importantes. Bel. No Jehová, a quien tú venciste en Jerusalén. Así que el árbol son mis enemigos. Pero, después de los siete tiempos, ¿a quién representa? Pues, eres tú, oh rey. Oh, son inútiles. Por fin, Belsasar, jefe de los sacerdotes magos. Ninguno de los sabios pudo revelarme la interpretación del sueño que tuve. Pero tú sí podrás. Explícame las visiones que tuve en mi sueño. ¿Qué soñaste? Vi un árbol en medio de la tierra. Era altísimo. Enorme. El árbol creció y se hizo fuerte. Y su copa llegó hasta los cielos. Y el árbol creció y se hizo fuerte. Vi a un santo. ¡Corten el ala! Vi a un vigilante. ¡Corten el ala! Con una atadura de hierro y de cobre. Dime, ¿quién es el árbol? Oh, mi señor, que el sueño se cumpla en los que te odian. Y su interpretación en tus enemigos. El árbol que viste, que se hizo grande y fuerte, cuya copa llegó a los cielos, el que se veía desde toda la tierra, que tenía un follaje hermoso, mucho fruto y comida para todos, bajo el que vivían los animales del campo, y en cuyas ramas residían las aves del cielo. Ese árbol eres tú, oh rey. Y el rey vio a un vigilante, un santo, que bajaba de los cielos diciendo: corten el árbol y acaben con él. Dejen el tocón con sus raíces en la tierra, con una atadura de hierro y de cobre. Que lo moje el rocío del cielo y que esté con los animales del campo hasta que pasen siete tiempos por él. Esta es la interpretación y este es el decreto del Altísimo. Oh rey, te van a echar de entre los hombres y vivirás
con los animales del campo. Y comerás hierba como los toros. El rocío del cielo te mojará. Y pasarán 7 tiempos por ti, hasta que tú sepas que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad, y que Él se lo puede dar a quien Él quiera. Pero como dijeron que se dejara el tocón del árbol con sus raíces, recuperarás tu reino cuando reconozcas que los cielos están gobernando. Apártate de tus pecados, haciendo lo que está bien, y de tu maldad, siendo compasivo con los pobres. Y puede que se prolongue tu prosperidad. ¿Sabe Belsasar cuándo sucederá esto? No. Pero tus sabios no creen que su interpretación sea confiable. Mira los hechos. Los dioses de Egipto les dijeron a los egipcios que nos derrotarían. Pero tú los venciste. Así que, ¿por qué deberíamos creer al dios de los judíos? Has conseguido mucho. Los dioses están contigo. Tú has hecho de Babilonia el mayor reino de la tierra. Belsasar quiere que tú te humilles como un esclavo. Tú. Si el rey es fuerte, el reino también lo será. Sigamos hablando de las estrellas de Enlil. La estrella Lugal es la que más brilla en la constelación Urgula. Las estrellas son confiables, no como los dioses de las naciones vencidas. Vuelve a Jerusalén. Ah, claro. No puedes porque no queda nada de ella. ¿Te ha revelado Jehová algo nuevo? Ya han pasado 10 meses. Y el rey todavía no se ha vuelto loco. Confío en mi Dios. Y nosotros en los nuestros. Pero cuando leemos las estrellas, elegimos cómo interpretar el mensaje. Tú eres responsable de lo que dices. Y cuando un sabio miente, bueno, entonces... Yo solo dije lo que Jehová reveló. ¿Olvidaste lo que hizo el rey cuando no supieron interpretar el sueño de la imagen? Mandó matar a los sabios. Y aquella fue una interpretación buena para el rey. Él era la cabeza de oro. Esta vez dijiste que enloquecería. Y no ha pasado nada. Pero va a pasar. Puede que sí. O puede que no. Pero lo que dijiste va contra el rey. Es traición. Y nadie puede protegerte de eso. Meses. No ha pasado nada. Lo que dijiste va contra el rey. Y el rey todavía no se ha vuelto loco. Es traición. Y nadie puede protegerte de eso.
para que siempre tengas las palabras de Jehová contigo. Enséñame tu camino, oh Jehová. No me entregues a mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y me amenazan con violencia. ¿Dónde estaría yo si no hubiera tenido fe en que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivos? Por favor, haz una prueba con tus siervos durante 10 días. Sin embargo, tienen mejor aspecto que los otros. Sigue dándoles los mismos alimentos. No conozco a su Dios, pero ustedes han demostrado ser 10 veces mejores que todos los adivinos y los sacerdotes que conozco. Tuvo un sueño, y nadie es capaz de decirle qué soñó. Jehová escuchó tu oración. Pon tu esperanza en Jehová. Sé valiente y fuerte de corazón. Sí, pon tu esperanza en Jehová. Preparen un sacrificio para Bel. ¡Por los dioses! ¡Por los dioses! Esta ciudad es la joya del mundo. Miren la puerta de Istar, los jardines. El Sigurat es tan alto que llega hasta los mismos dioses. Nadie lo pone en duda. Es extraño que hace un año uno de tus sirvientes dijera que te ibas a volver loco. ¡No es esta Babilonia la grande! ¿La que yo mismo he construido para la casa real? ¿Con mi propia fuerza y poder? ¿Para la gloria de mi majestad? Oh rey Nabucodonosor, a ti se te dice: el reino se te ha quitado y se te echa de entre la humanidad. Vivirás con los animales del campo y comerás hierba como los toros. Pasarán 7 tiempos por ti, hasta que sepas que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad, y que Él se lo da a quien Él quiere. ¿Se atreven a decir que Daniel es un fraude? Todo es un truco. Daniel conspiró contra tu padre. ¿Un truco? ¿Y cómo hizo que se cumpliera? Todo lo que él dijo se cumplió. No como las cosas que dicen ustedes. Mi padre confiaba en ustedes, y yo también. Pero estaban equivocados. Me da igual si falló Marduk o fallaron ustedes. Este Dios de los cielos, Jehová.
aquí están. Por Nebo, Ishtar y Marduk, el más grande de los dioses. ¡Llamen a los sabios! ¡Llamen a los sabios! No sé lo que es eso, el rey. No parece que sea un presagio. No hay nada de eso en los libros, ¿verdad? ¿Están aquí todos los sabios? Los mejores del reino. Necesito hablar con el rey, por favor. Mi señor, su madre está aquí. Oh, rey, vive eternamente. En tu reino hay un hombre que tiene el espíritu de dioses santos. Él te dirá la interpretación. ¿Y quién es? Daniel. ¿Daniel? ¿Quién es Daniel? ¿Eres tú, Daniel? Sí, mi señor. He oído que tú eres capaz de dar interpretaciones. Pues bien, si eres capaz de leer la escritura y revelarme su interpretación, haré que te vistan de púrpura, que te pongan un collar de oro en el cuello y que seas el tercer gobernante en el reino. Quédate con tus regalos. Dales tus premios a otros. Aún así, le leeré la escritura al rey. El Dios Altísimo le dio a Nabucodonosor el reino, la grandeza, la honra y la majestad. Pero cuando su corazón se volvió arrogante, se le quitó el trono de su reino y se le quitó su dignidad. Pero tú, Belsasar, no humillaste tu corazón aunque sabías todo esto. Al contrario, desafiaste al Señor de los cielos. Hiciste que te trajeran los recipientes de su casa. Y luego tú, y tus nobles, tus concubinas y tus otras esposas bebieron vino de ellos. Y alabaste a dioses de plata y oro. Dioses que no ven nada. Ni oyen nada. Ni saben nada. Pero no le diste gloria al Dios que tiene tu aliento en sus manos y todos tus caminos. La mano la ha enviado Él. Esta es la interpretación de las palabras. Mené. Dios
ha numerado los días de tu reino y le ha puesto final. Tekel, tú fuiste pesado en la balanza y eres deficiente. Perez, se dividió tu reino y se le dio a los medos y a los persas. Rey Darío, este es Daniel, un judío cautivo de los babilonios. ¿Interpretaste tú la escritura de los dioses? No. No fui yo, rey. Fue mi Dios, el Dios de Israel. Nos convendría tener un sátrapa que comprenda a los cautivos. Reconozco que ser sátrapa no es una posición tan alta como la que Belsasar te dio. Mi señor, Daniel rechazó los regalos y honores que Belsasar le ofreció. Un hombre que no se deja comprar. No serás uno de los sátrapas. Serás su supervisor. Tura, anuncia su nombramiento en todo el reino. Quiero que los que están robando del tesoro sepan que tendrán que rendir cuentas. Daniel, vas a hacer un buen trabajo. Solo con la ayuda de Jehová. ¿Por qué cobran tantos impuestos por las tierras? ¿Otra revuelta? Esta vez es mucho peor. Vengo de cobrarle los impuestos a un administrador. ¿Te pagó? Sí, pero se niega a pagarnos nuestra parte. Yo tuve el mismo problema. Dicen que lo que estamos haciendo es extorsión. ¿Qué ha cambiado? Daniel, ¿le han ofrecido algo para que sea más razonable? No acepta ni un ciclo de plata. Daniel dice que lo que ya le pagan es suficiente. No sean tan ingenuos. Es una fachada para ganarse al rey. No le durará. Darío se va a cansar de él muy pronto. Mi señor, parece que hay una discrepancia en las cuentas del tesoro. Tienes que ser valiente para decir eso aquí. Sé que son malas noticias. Lo analizaremos bien. Daniel, el tiempo que llevas aquí te ha hecho muy sabio. ¿Cuántos años han pasado? Más de 70 años. Cuéntame más. Háblame de los sueños que le interpretaste a Nabucodonosor. Las interpretaciones vienen de mi Dios Jehová. Él fue el que me reveló los sueños.
¿De verdad llevo más de 70 años en Babilonia? La profecía de Jeremías. Cuando se hayan cumplido 70 años, les pediré cuentas al rey de Babilonia y a esa nación por su error. La muerte de Belsasar se cumplió. ¿Qué significará esto para el pueblo de Dios? Cuando se cumplan 70 años en Babilonia, yo dirigiré mi atención a ustedes. Y entonces cumpliré mi promesa, trayéndolos de vuelta a este lugar. Judá. Tengo que orar a Jehová y confesar el pecado de mi pueblo. Oh, Jehová, escucha. Oh, Jehová, perdona. Oh, Jehová, presta atención y actúa. No tardes, oh Dios mío, por causa de ti mismo. Daniel, he venido a ayudarte a comprender y entender. Cuando empezaste a suplicar, se emitió un mensaje y he venido a informártelo. Sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa se han fijado 70 semanas para poner fin a la ofensa. Daniel, Azarel y Ana están aquí. Hola, Daniel. ¡Cuánto me alegro de verlos! Efer, ven, siéntate conmigo. Tengo buenas noticias. ¿Qué noticias? Jehová nos dijo hace mucho que volveríamos a Judá. Volví a leer la profecía de Jeremías. Esto es lo que dice Jehová. Cuando se cumplan 70 años en Babilonia, yo cumpliré mi promesa, trayéndolos de vuelta a este lugar. 70 años. Eso quiere decir que el pueblo regresará pronto. ¿Cómo estás tan seguro? Jehová envió a un ángel que me lo dijo. ¿Un ángel? Me dijo que la ciudad y el templo serán reconstruidos. Y por fin vendrá el Mesías. Tú vas a ver el templo reconstruido. ¿Y no será peligroso? Jehová está deseando darle a su pueblo cosas buenas. Él le dijo a Isaías que no tendremos hijos para que sufran. Porque son la descendencia compuesta por los que Jehová ha bendecido. Y si Jehová lo dice, se hará realidad. Pero la tierra está desolada. Nos harán falta constructores buenos para la reconstrucción. ¿Entonces vas a regresar a Judá? Espero que sí.
Sería bueno que se les diera mantenimiento a los caminos. Si no, la situación empeorará cuando llegue la temporada de lluvias. Tura, encárgate de eso. ¿Cómo es que sabes tantas cosas? Yo no tengo el mérito de eso, señor. Tenemos muchos hombres importantes que nos dan la información que necesitamos. Daniel, ¿qué pasa con el sátrapa de Susa? ¿Hay que reemplazarlo? Mis hombres lo han estado investigando. Ese sátrapa ha estado robando dinero del palacio. Eso es imposible. ¿No es tu sobrino, Otanes? Lo es. Y te garantizo que es un hombre honrado. Debe haber un error. ¿Cómo puede Daniel conocerlo mejor que yo? Hablaré con él y resolveré esto. Los medos y los persas no somos tan intolerantes como estos judíos. Lo solucionaremos. Muy bien. Háganlo pronto. Eso es todo. Señor, siento interrumpirle. Tiene visita. Lo único que hacen los judíos es orar. No podría servir al rey como lo hago sin la ayuda de Dios. ¿Servir al rey? ¿Intimidando a los sátrapas? Hice lo que tenía que hacer. Un extranjero no tiene derecho a decirnos lo que tenemos que hacer. Hago lo que hago por el rey. Ya oímos lo que hiciste por el rey Nabucodonosor. Hiciste que se volviera loco. Eso fue un mensaje de Jehová. Llámalo como quieras, pero no te metas en nuestros asuntos. Si piensas que es fácil quitar a un sátrapa, imagínate lo fácil que es deshacerse de un viejo judío como tú. Es un honor estar ante ti. ¿Saben por qué los mandé llamar? No, mi señor. El sátrapa que Daniel sugirió reemplazar. ¿Qué pasó con él? Sí, nosotros investigamos bien el asunto. ¿Fue negligente? No. ¿Incumplió sus deberes? No, señor. ¿Envió al tesoro todos los impuestos que cobró? No falta ni un solo siclo de oro, ni un solo litro de cerveza. Eso no es lo que dijo Daniel. Daniel sirvió a los reyes de Babilonia bien, pero... Es muy viejo. Otanes quiere decir que es muy mayor para confiar en su criterio. Sus ideas están anticuadas. Además, es un judío. Somos tolerantes con todos los pueblos. Por supuesto, claro que lo somos. Daniel, estábamos hablando de ti. Tenías razón. Hubo una revuelta en Susa. Quieren un nuevo sátrapa. Uno que no les robe. Pero, señor, seguro... ¡Basta! Yo envié a mis propios inspectores, en los que confío. Daniel, tú destacas sobre estos hombres. Imagina lo que lograría si fueras mi primer ministro. Quizás podamos hablar con el rey. No servirá de nada.
Daniel lo está manipulando. Necesitamos acusar a Daniel de algo que Darío no pueda pasar por alto. Pero nadie ha podido acusarlo de nada. Por ahora. Reúne un equipo que investigue nuestras leyes. Seguro que ha violado alguna. Tú, pregunta a los mercaderes, inspectores, funcionarios. A cualquiera que pueda acusarle de algo. Háganle saber al que lo acuse que recibirá una buena recompensa. Tenemos los registros babilonios. Busquemos algún escándalo en el que Daniel pueda estar implicado. No hay nada en los registros. ¿Encontraste algo? No falta ni un ciclo de plata. De hecho, cuando Daniel investiga un asunto, la corrupción desaparece. Sigue investigando. Nadie habla mal de él. Todo el mundo lo quiere. El rey confía en él. Normalmente nadie les hace caso a los comerciantes extranjeros cuando les roban. Pero Daniel los defiende, investiga lo que pasa y obliga a los ladrones a devolverles lo que les robaron. Hasta sus amigos están limpios. Nabucodonosor prohibió que se hablara en contra de su dios. Supuestamente ese Jehová lo salvó del horno cuando se negaron a adorar un dios babilonio. ¿Los judíos no adoran a otros dioses? Eso parece. Acabas de solucionar el problema. Katu o Tanes, ¿qué es lo que quieren? Oh, rey Darío, vive eternamente. Esta Babilonia de la que tú eres rey es poderosa, pero su gente es muy variada. Hay babilonios, egipcios, griegos y otros. Sí, Otanes, ya lo sé. Eres el rey legítimo, pero un extranjero recién llegado. La gente debe adaptarse. Si no, el reino podría volverse inestable. ¿Qué sugieren? Todos los funcionarios reales, prefectos, sátrapas, altos funcionarios y gobernadores se han puesto de acuerdo en que se emita un decreto real y una prohibición. Que durante 30 días, el que le haga una petición a un dios o a un hombre en vez de a ti, oh rey, debe ser arrojado al foso de los leones. Tenemos que impedir que la gente se rebele. Recuerda lo que pasó en Susa. Ahora, oh rey, emite el decreto y fírmalo, para que no se pueda cambiar, de acuerdo con la ley de los medos y los persas. Que no se puede anular. Nuestro imperio está experimentando el mayor periodo de paz y prosperidad de su historia. Los recientes actos de rebeldía ocurridos en Susa, así como otros actos similares llevados a cabo por grupos radicales, amenazan nuestro estilo de vida, un estilo de vida que no sacrificaremos bajo ningún concepto. En honor a la gloriosa libertad que garantiza el imperio y como recordatorio de su soberanía, yo, Darío el Medo, emito el siguiente decreto. Durante 30 días, cualquiera que le haga una petición a un dios o a un hombre en vez de al rey, debe ser arrojado al foso de los leones. No irás a casa a orar, ¿verdad?
Azarel. Ya me conocen. Y mis enemigos también. Oro con la ventana abierta. 3 veces al día. Todos los días. Si se diera, aunque fuera un poco, ¿qué pensarían? Que dejaste de orar por completo. O peor aún, que cambié mi adoración a Jehová por mi vida. Conozco a Jehová, y si confío en Él, me premiará. No sé cómo lo hará, pero lo hará. Pídanle a Jehová que yo no pierda la fe. Que todos la mantengamos, sin importar lo que pase. Tengo algo para ti. La cena está lista. Óyeme, oh Jehová. Cuando grito por ayuda, concédeme tu favor. Y respóndeme. Tu rostro, oh Jehová, trataré de encontrar. Tú eres quien me ayuda. No me abandones. No me dejes. Mi Dios de salvación. Oh, rey, vive eternamente. ¿No es cierto que firmaste una prohibición que dice que durante 30 días cualquiera que le haga una petición a un dios o a un hombre en vez de a ti, oh rey, será arrojado al foso de los leones? Sí, así quedó establecido de acuerdo con la ley de los medos y los persas. ¿Cuál es el problema? Daniel, uno de los desterrados de Judá, no te ha obedecido, oh rey, ni tampoco ha obedecido la prohibición que firmaste. Ora todos los días, 3 veces. ¿Daniel? No puede ser cierto.
¿Están seguros? Ni siquiera lo ha negado. ¿Alguien lo vio? Todos nosotros lo vimos, señor. Somos testigos. Pero ya es viejo. ¿Sabe lo que hace? Es un alto funcionario. Seguro que sabe lo que significa obedecer al rey. Váyanse. ¿Arrestamos a Daniel? Yo me encargaré de él. Daniel debe ser castigado para que sirva de ejemplo. Lo quitaré de su cargo y abandonará la ciudad mañana por la mañana. Mi señor... Todos sabrán que la ley hay que obedecerla. Pero la ley dice claramente que el culpable debe ser echado al foso de los leones, mi señor. Ya sé lo que pretenden. ¿Es que no tienen vergüenza? La ley de los medos y los persas dice que no se puede cambiar ningún decreto o prohibición que el rey haya emitido. Solo queremos que el rey reciba la honra que se merece. Llévenlo al foso. Tu Dios, a quien sirves con constancia, te rescatará.
¡Quiten la piedra! ¿Daniel? ¡Daniel! Oh, rey, vive eternamente. ¡Está vivo! ¡Súbanlo! Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Y no me hicieron ningún daño, pues se me ha considerado inocente ante él. Y tampoco te he hecho nada malo a ti, oh rey. Armenia ahora es mía. Daniel no supo aprovecharse de ella. Sus caballos son perfectos para nuestra caballería. Yo también me quedaré algunos. Está bien. Quédate tú con Armenia. Yo me quedaré con Bactriana y sus piedras preciosas. ¿No es demasiado pronto para que se divida en el reino de Daniel? ¡Miren en el puerto de atrás! ¿Qué significa todo esto? Quedan arrestados por delitos contra el rey Darío. A quien el rey mandó arrestar fue a Daniel, no a nosotros. Daniel fue arrestado y echado al foso. Y fue liberado esta mañana, sin un solo rasguño. No puede ser. Puede que los leones no tuvieran hambre. O que estén enfermos. ¿Enfermos? Sin hambre. Échenlos al foso con sus familias. Que prueben sus teorías. ¡No hagas esto, por favor! ¡No! ¡Yo te serví! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! Doy la orden de que la gente de todo rincón de mi reino debe temblar de temor ante el Dios de Daniel, porque él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino nunca será destruido. Él rescata, salva y realiza milagros y cosas impresionantes en los cielos y en la tierra, porque ha rescatado a Daniel de las garras de los leones. ¿Darío escribió eso? Se lo ha enviado a todo el mundo. Estábamos muy preocupados. ¿Te asustaste? Tuve mucho miedo, pero Jehová nos ayuda cuando tenemos miedo. A ellos les da miedo ir a Jerusalén. Éfer. No lo hemos decidido todavía. ¿Y tú qué vas a hacer? El rey dice que todos podemos ir. Me encantaría ir. Pero... creo que ya es demasiado tarde para mí. Entonces yo tampoco quiero irme. Oh, no, no, no llores. Si te vas, verás una ciudad mucho mejor que la que yo dejé. Verás cómo se cumplen las profecías. Y podrás ver una ciudad llena de gente que adora a Jehová. Y un nuevo templo. El edificio más hermoso de toda la tierra. ¿Viste?
¿Viste al vecino de al lado? No, no lo vi en todo el día. El otro día vi a Eli. Mantente cerca de Jehová. Él te va a bendecir. Una cosa le he pedido a Jehová. Que pueda vivir en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la bondad de Jehová. Y recrearme mirando su templo. Daniel, necesitas descansar. Daniel, eres un hombre muy valioso. He sido enviado a ti. No tengas miedo, Daniel. Tus palabras han sido oídas desde el primer día en que te decidiste de corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios. He venido a hacer que entiendas lo que le ocurrirá a tu pueblo en la parte final de los días. No me queda aliento. Y no tengo fuerzas. No tengas miedo, hombre muy valioso. Ten paz. Sé fuerte. Sé fuerte. Habla, mi Señor, porque me has fortalecido. Te informaré de las cosas anotadas en los escritos de la verdad. Mira. Surgirán tres reyes más en Persia, y el cuarto acumulará mayores riquezas que todos los demás.
Mi señor, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Feliz el que se mantiene a la expectativa. Sigue adelante hasta el fin. Descansarás, pero al fin de los días te levantarás para recibir tu parte. Si comemos eso, desobedeceremos a nuestro Dios. ¿Temes a tu Dios? Le temo. Las interpretaciones vienen de mi Dios, Jehová. Yo sé que Él me revelará tu sueño. Jehová está deseando darle a su pueblo cosas buenas. Conozco a Jehová. Y si confío en Él, me premiará. No sé cómo lo hará, pero lo hará. Thank you.